Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias al Deportivo de Campo Frío, porque a Carlos personalmente, Carlos Palomares, a Manuel por habernos ayudado y la bonita y apasionante obra de años que lleva haciendo Carlos de guardar todo el material que tiene. Que Anselmo, nuestro invitado, le ha emocionado verlo, y a Omar también. Un saludo muy grande a todos los entrenadores que hay aquí, a las personas del mundo del fútbol. A los niños nos alegra muchísimo ver a nuestros niños, a jugadores, a los padres. Alcaldesa, muchísimas gracias por darnos otra vez la oportunidad de hacer un acto como este, ¿no? Un encuentro, es el noveno encuentro cultural de la Villa de Campo Frío. Y para nosotros es un placer, siempre un Omar, un acierto de Omar, nuestro historiador, los ponentes que cada mes nos trae. La verdad que, Ansel, muchísimas gracias por estar en Campo Frío. Sabemos que está súper liado y que para ti es difícil hacernos un hueco en nuestro humilde pueblo, ¿no? Te lo agradezco muchísimo, te lo agradecemos muchísimo. Y lo bonito de estos encuentros es que traemos a personas, a unos ponentes que siempre son los máximos en los temas que tocamos. Y después lo bonito que va a ser el público tan especial y tan apasionado que siempre tenemos. Y el poder interactuar, que vaya a actuar. Y ya he visto, me ha hecho mucha ilusión que te haya gustado muchísimo la obra que Carlos durante tanto tiempo ha estado haciendo. Te felicito, Carlos, y te animo a que montes un museo, como te hemos dicho. Y a todos, muchas gracias, Manuel, de verdad, muchas gracias. Y bueno, empezamos, Omar, presenta. Muchísimas gracias a todos, por venir. Daros también la bienvenida a vuestra casa, la Casa de la Cultura. Lo primero que se me salta a mí a la mente es, bueno, ¿qué hace una conferencia como esta en un lugar como este, ¿no? Porque, bueno, o sea, los encuentros culturales Villa de Campo Frío, bueno, giran en torno al patrimonio, pero claro, tenemos aquí una historia súper rica del fútbol en español. La Cuenca Minera es la cuna del inicio del fútbol, tanto el primer partido que se juega en 1873 como los primeros equipos de Minas Gerais de 1876 y ya posteriormente los de Recre. Y bueno, claro, estar tan implicado el fútbol con el deporte rey en la sociedad, en las costumbres de la sociedad, que claro, es parte ya inmaterial del patrimonio. Con lo cual, bueno, en esta ocasión pues os traemos desde esa perspectiva de técnica y del oficio de fútbol, pues bueno, a uno de los máximos representantes que hay ahora mismo en este país, me atrevería a decir también fuera de la frontera, del analista de fútbol, una persona que estudió en Granada ciencias del deporte y actividad física, se especializó también en máster de deporte y salud, y después ha desarrollado su carrera trabajando, bueno, en Suecia, Estados Unidos. Actualmente, bueno, ya ha estado también unos años en la cantera del Betis y actualmente, bueno, es analista deportivo de Athletic Club. Además, bueno, también tiene una abundante producción científica, de la que os recomiendo la lectura de este libro, que lo podéis, de 2020, ¿verdad? Lo podéis escribir también por Amazon. Y os invito también que googleéis su nombre y veáis también su perfil en Dialnet y veáis también los trabajos en revistas especializadas. Y sin más, os presento a esta persona tan especial dentro del mundo del fútbol, que es Anselmo. Anselmo. Muchas gracias. Me pongo con el balón y lo agradezco, porque venimos a hablar fundamentalmente de fútbol. Sabéis que había un truco que se lo siguen haciendo los compañeros argentinos. Hacen esto. A ver. Dame el balón, pasame el balón, por favor. No más.
salido el truco, lo que hacen siempre cuando vamos los analistas y estamos con jugadores argentinos nuevos, nos hacen esto para ver si le devolvemos el balón con la mano o con el pie. Si ven que el analista devuelve el balón con la mano, dicen, a ese no le gusta el fútbol. Es uno de los trucos que nos hacen siempre, nos ponen a prueba. Yo trabajo en otro deporte también, en balonmano, entonces lo hacemos también al revés. Si lo echamos así, si nos lo pasan con el pie, ya sabemos si es de balonmano o es de fútbol. Es un encuentro cultural. Yo me crié en Nerva, viví en Nerva, después me fui a vivir a Aracena, y para mí siempre Campofrío ha sido el camino. Campofrío siempre ha sido la palabra que se pronunciaba cuando íbamos a salir, cuando se tenía que dar una referencia, y era también otra referencia. El castillo de mi ciudad, el castillo de mi pueblo, se ve mejor, no te preocupes, más, no te preocupes. Del punto que mejor se ve es de aquí, un poco más arriba. Eso para mí fue siempre una metáfora. Para poder ver bien lo que hay en mi pueblo me tengo que alejar bastantes kilómetros. Y ha sido una metáfora también para el fútbol, para tomar referencias, para estudiar. Y recuerdo, mi padre fue profesor de lengua y literatura en Elías Vázquezía, en Nerva, también en Aracena. En esa época se concentraba lo que era entonces la selectividad, ahora es PAU. Y recuerdo que cuando se hizo, en el año 85, fue la primera vez, yo tenía 5 años, la primera vez que yo tenía conciencia, yo acompañaba a mi padre, le ayudaba ya en esa época a tomar datos, a relacionar aspectos. Y claro, ¿cómo no va a ser para mí fútbol y cultura, encuentro cultural, como tú has dicho, cuando esa selectividad que se hizo en 1985 en Nerva, donde acudieron todos los pueblos de la comarca, también de la sierra, consistía en esa época había un comentario de texto o un comentario sobre una conferencia, y en ese caso fue una conferencia, había que tomar notas sobre la conferencia y hacer un comentario de texto. Y fue un sacerdote que había estado viviendo en Liverpool y que exponía cuál era el fenómeno del fútbol entre la sociedad protestante y católica, entre el Everton y el Liverpool, entre el Celtic y el Glasgow Rangers, qué relación había y cómo eso marcaba la diferencia entre dos grupos sociales, los protestantes y los católicos. Entonces, cuando yo con 5 años vivo eso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me ahorré muchos másteres, me ahorré muchos aspectos que compañeros míos han tenido que pagar mucho dinero para vivirlo, porque yo me crié en la cuenca, me crié en la sierra, y uno de los aspectos que nunca he puesto en duda es que el fútbol es cultura, que no es un tema debatible, es un tema que se puede decir en qué grado, desde qué perspectiva, bajo qué punto, en qué momento podría dejar de serlo. Pero tuve ese privilegio de vivirlo aquí, de verlo aquí. Entonces, cuando con 5 años ya hay una conferencia sobre el fenómeno del fútbol, que en ese momento se podía dar en pocos lugares, pues uno ya tiene el marco hecho. ¿Con qué quiero que os vayáis hoy de aquí? Quiero que os vayáis de aquí con algo en la mochila, y es, gracias a una revolución tecnológica que ya se ha dado, es asequible para equipos como el Deportivo Campofrío, como para cualquiera de la cuenca minera, el fútbol, utilizar tecnologías y sobre todo utilizar aplicaciones prácticas que utilizamos en primera división, o que utilizamos en competiciones de equipo. Ya no es una excusa, ya no vale cuando empecé la carrera de, bueno, pero eso lo haremos adaptado, no. Ya se trata de quererlo hacer, o de disponer de tiempo, la limitación puede ser el tiempo, pero yo quiero aquí mostrar unas herramientas. De hecho, he sustituido algunas diapositivas para hacerlo aquí de manera práctica, para que veáis que se puede hacer y que lo puede hacer un técnico de fútbol, un aficionado o un amante del fútbol. Lo paradójico es que hoy en día, a mí me ha pasado con algún compañero que trabaja en primera vez, segunda vez, no, pero eso es la tecnología que tú utilizas, y después estás viendo que los hijos, las hijas, están con la videoconsola, haciendo algo de una tecnología más elevada y que precisa una conexión más elevada que lo que vamos a mostrar aquí. Entonces ya, si hay circunstancias por las cuales lo podemos hacer. Lo que os voy a presentar es, me atrevería a decir ya el presente, que es lo que os voy a mostrar aquí. Lo que quiero es que se conciba bien, no sé, Omar, si te voy a pedir ayuda para apagar las luces, ¿vale? Vamos a mostrar un vídeo, vamos a hacer una pequeña interactuación, ¿vale? Yo os voy a mostrar el vídeo y quiero, sin hacer preguntas, que digáis qué es lo que os sugiere este vídeo cuando lo veáis, ¿de acuerdo? No sé si podemos, solamente lo voy a pedir para este vídeo, para que sea claro que es el primero y explicamos lo que es. Tú me avisas, ¿eh, Omar? Este vídeo se ha mostrado en muy pocos lugares. Este es un vídeo que lo teníamos muy reducido, ahora ya sí en el verano lo vamos a mostrar mucho, pero esto es algo que ahora mismo pues otorga ventaja competitiva a los equipos que lo utilizan. Vamos a mostrarlo.
Vale, ahora lo vamos a mostrar más grande, pero vamos a empezar a interactuar. Deja la luz así un momentito, después encendemos, ¿eh? No, yo, así, sí. Así, sí. Vale, sí, perfecto. ¿Qué acción es? No sé si la habéis podido ver. ¿Qué acción es? ¿Qué gol es ese? El de España avanza. Sí. El Nieto en la final del Mundial 2010. ¿Tú tienes 7 años, tío? Sí. Pues nosotros, las dos cosas que desarrollamos en deporte, en fútbol y en balonmano, ¿sabéis cuáles son, no? La edad que tenéis, los chicos y las chicas, para saber ya si sois fatigadete, y si cuando te presentas a alguien, le das la mano o algo, te vas a poder fiar de él. Es un método poco científico, pero lo tenemos desarrollado mucho. ¿Eh? Yo te daría así la mano y digo, uy, ¿este es de fiar o no es de fiar? Es lo que hace. Vale, lo voy a poner a la más grande, ya está identificada la acción, lo voy a poner a la más grande, ¿vale? Para que me digáis, ahora sí, ¿qué es lo que veis ahí? ¿O qué queréis preguntar de qué significa cada cosa? Muy bien. Bueno, ya vamos más rápido que en los dos últimos máster que he dado clase, ya hemos ido más rápido. A veces se trata más de las ganas y de la no apatía que del dinero que se gasta. Muy bien, efectivamente, son espacios libres y es superior numérica. Si os queréis ir ya, en 5 minutos lo que os quiero decir, esto, que ha sido una tecnología que cuando yo empecé era 16.000 euros el minuto, ahora mismo cuesta 1 euro por minuto. Es decir, procesar esta acción me ha costado 20 céntimos. ¿Cuánto te ha costado el cheto? 60. Bueno, pues con eso tenemos para 1 minuto y 5 segundos de procesamiento. Esta es la revolución que se ha dado. Ha habido, lo he elegido precisamente en España, Países Bajos, porque esto se ha generado gracias a un grupo de ingenieros que ha tenido lo mejor de Países Bajos y lo mejor de España. Lo mejor de la metodología, de lo estricto, digamos, en las cuentas, en la economía, y lo mejor también de lo latino, se hizo en un grupo de ingenieros y lo que han conseguido ha sido democratizar esta tecnología. Pero es más, ya, si hay alguien aquí que se dedica a temas de informática o a temas de tecnología y tal, bueno, cada vez hay más cursos de lenguaje de programación y se están dando, por ejemplo, yo ahora soy profesor también en algunos cursos de desempleado que se hacen para aprender lenguaje de programación, Python, R, son dos lenguajes de programación, y con eso es gratuito. Es decir, si tú aprendes un lenguaje de programación, no tienes que pagar ni 1 euro por minuto como era esto, este tema de procesamiento. ¿Y cuál es la ventaja? Que de esta forma, ese concepto que siempre hemos hablado de dónde están los espacios libres, dónde está la superioridad numérica, estamos sabiendo realmente, gracias a un modelo matemático que se llama control. ¿Quién habla inglés? ¿Quién estudia inglés? ¿Control? Si sabemos lo que es. ¿Qué es control? Control. Control. ¿Pitch? 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 Como aquí al lado de donde... aquí. En mi época se decía menoi, no se dice menoi ya, ¿eh? Por aquí. De men only, no se decía. Pitch es campo. Esto es, efectivamente, es el control del campo. Lo que te está diciendo es cuál es la zona del campo que estás controlando, dónde es más probable, si pasas el balón, que continúe el balón en tu posición. Y esto no es solamente un aspecto de ganar partido. Nosotros cuando jugamos la final de Copa contra el Barça, ellos hicieron una novedad, que era que tenían esto en directo. Nosotros lo podíamos tener para preparar el partido, para iniciar el partido posterior, pero ellos consiguieron desarrollarlo para tenerlo en directo. Incluso para ir viendo, oye, estamos teniendo este enfrentamiento contra tal lateral, y ellos lo que iban viendo durante la final de Copa era, sigue insistiendo que cada vez las zonas rojas son más grandes. Esto al final es como se le llamaba esto antiguamente mapa de calor, pero si os dais cuenta es muy parecido a la borrasca y al anticiclón, que tenemos siempre en los mapas del tiempo. Una borrasca y un anticiclón, en función de eso llueve o hace sol. Y un partido de fútbol más o menos eso, llueve, que marca un equipo, que haga sol, que haga otro. Y aquí lo que tenemos son, en rojo, las zonas de dominio de España.
y en azul las zonas de dominio de Países Bajos, bien ofensiva, bien defensiva. Países Bajos es como se le llama ahora oficialmente a Holanda, ¿vale? Lo habéis comentado antes, ahora pues oficialmente es Países Bajos. Durante un tiempo nos permitieron decir Holanda, ya no, ya es Países Bajos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La pregunta es, primero, ¿podemos hacer esto en el Deportivo Campo Frío? Sí, incluso gratuitamente. ¿Merece la pena? Eso ya vosotros sacaréis vuestras conclusiones. Lo que se suele decir en esto siempre es que hay otras prioridades, que hay otros aspectos, que hay otras prioridades, o que sí, porque eso va a utilizar. Yo voy a dejar la herramienta, yo digo cómo es, y otras que pueden ser más prácticas, más útiles. Vamos a ver dos detalles solamente, disculpad que no me... voy a tener que irme un poco como Houdini, pero vamos a ver un detalle concreto que quiero que veáis. ¿Veis aquí qué ocurre? Cuando logramos procesar esto es en 2022. Y durante 12 años yo he estado pensando en una de las jugadas más importantes. Mucha gente ha obtenido trabajo internacionalmente, entre ellos yo, porque se gana un mundial. Un mundial no solamente sale, te llevas la alegría, te bañas en la plaza de la ciudad o del pueblo, no. Ha tenido muchas consecuencias para mí y para muchos compañeros que están a ganar ese mundial. Igual que lo tuvo en 2005, que ganamos el mundial de balonmano, que eso tuvo unas consecuencias laborales, tuvo unas consecuencias de impacto económico, pues también lo tuvo el Mundial de Fútbol. Ahí veis la acción de Iniesta. Es decir, Iniesta está orientado hacia la banda contraria, ¿lo veis? Que está mirando hacia la banda, hacia donde está lo azul. ¿Recordáis qué hace Iniesta ahí cuando le llega el balón? Es decir, Iniesta, el juego que tenía de frente, ¿hacia quién era? Estaba en una isla azul, estaba en territorio enemigo. Le llega el balón en territorio enemigo. ¿Recordáis qué hace aquí, Iniesta, sí, en este momento? La pasa de tacón. Y la pasa de tacón con una intención táctica concreta, que él es como si tuviera una visión de rayos X y encima, con ojos en la espalda, como los pilotos de Fórmula 1, que a donde pasa el balón de tacón es a la zona roja. Eso es muy poca gente capaz de interpretarlo. Es como cuando interpreta socialmente qué hace falta en un lugar, en un pueblo, qué es lo que hace falta para que un grupo se active. Iniesta no está haciendo solamente un taconcito ahí como un alarde técnico. Iniesta ahí estaba decidiendo, también desde el punto de vista matemático, cuál era la mejor decisión. ¿Qué pasa? Que los que trabajamos desde hace mucho tiempo con esto, hacíamos líneas de superioridad, contábamos los jugadores, había una técnica antigua que se llamaba matemática, que era diagramas de Voronoi, pero esto ha sido un modelo que se ha tardado muchos años. 12 años pensando en esta jugada y llega el momento, podemos tener esta radiografía, esta analítica, y observamos que la decisión que toma Iniesta es a estas islas rojas que están conectadas, que era donde España podía mantener el balón. Es decir, tomó una decisión que se le ocurre a muy poca gente, pero es que además la hace técnicamente bien, que es muy difícil. Son los dos aspectos los que están ahí coordinados. Ya te prometo, Mark, que es la última. Está aquí cerca, ¿no? Entonces, ahora... Y ahora viene también otro aspecto del talento. A mí uno de los temas que me llamaba mucha atención cuando yo estudiaba a Xavi Hernández o estudiaba a Andrés Iniesta era que yo veía que tenían durante muchos años el mayor número de recuperaciones de balón de la liga. Y eso me hacía a mí pensar, porque yo cuando jugaba al fútbol intentaba recuperar balones. Yo tenía como inspiración con jugadores como Simeone, que eran agresivos, que intentaban llegar. En eso, en la cuenca son más fuertes que en la sierra. De hecho, hubo una encuesta hace unos años, recuerdo, en la Universidad de Huelva, que era la única comarca, la cuenca minera, en la cual los padres, cuando decían cuál era el objetivo por el cual querían que sus hijos hicieran deporte, o sus hijas, y salían de Andrés Nubiala, era la investigación. Y en el resto de comarcas de Huelva, pues aparecía pues, que hagan salud, que hagan amigos, que disfruten. En la cuenca lo tenían claro, para ser campeones. Ese era el concepto número uno en la cuenca minera. Era la única comarca que dijo eso. Entonces, yo lo recuerdo, cuando se jugaba al fútbol, cuando se jugaba al balonmano en mis años aquí, tú sabías cuando venías a jugar contra un equipo de la cuenca, ganáramos o perdieras. Y aquí lo que ocurre era que, claro, yo estudiaba Iniesta, estudiaba a Xavi, no recuerdo que Xavi Hernández sea un jugador agresivo, recuperando balón, yendo por balón, pero todos los años estaba en el top de recuperación de balón.
era como un toque mágico en el cual tú veías que Xavi Hernández hacía así, se desplazaba, además en una zona contraria a la jugada y de repente el balón le caía en los pies. Era esto. ¿Veis lo que está haciendo ahí Iniesta? Está generando un anticiclón. Voy a darle con el piloto. ¿Veis esta zona de aquí? ¿Cómo se ha generado esa zona? Vamos a hacer un truco. Seguid a Iniesta una vez que da el tacón y mirad lo que pasa. Vamos a mirarlo. Ahí da el tacón. Está yendo a una zona que parece que hacia allá no va el balón, hacia allá no va la jugada, pero él está yendo como un poseso hacia este sitio. Esto es como cuando a veces los pueblos toman a alguien por loco y a los 5 años dicen, qué suerte tuvo, ¿no? Qué suerte tuvo, ¿no? Que se arriesgó cuando nadie se arriesgó. Y él está haciendo eso. Él está generando un espacio, está generando una isla que cada vez más grande. Y es probable que el único que lo esté viendo sea él, porque el resto de jugadores de Países Bajos, ¿dónde están mirando? Eso es lo que más miran los franceses en las escuelas de fútbol y en la selección. La disociación del balón y el rival, y el oponente. No mirar solo al oponente, ni mirar solamente al balón. Ser capaz de disociar. Y eso en la vida es muy importante también. Es una metáfora muy buena. Nadie estaba mirando ese espacio y él está generando esa ventaja. ¿Qué ocurre? Que parte de esa ventaja era aprovechable y la otra es como el refrán del tío en Granada, ¿no? Si generas la ventaja aquí, en Granada, el que tiene un tío en Granada es el refrán, ¿no? Ni tiene tío ni tiene nada. Aquí. Y la superioridad de España, él ha hecho ya, Iniesta ha hecho dos acciones interesantes ahí. Una, ha llevado una superioridad, el balón, hacia donde tenía España la superioridad, y la otra está generando otro espacio de superioridad. Detalle a tener en cuenta. ¿Qué pasaba aquí, en este partido, en este momento? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué pasaba ya en este momento? Exacto. Países Bajos ya estaba con uno menos. Entonces, la superioridad era más fácil. En balonmano tenemos muchos periodos de 2 minutos, normalmente tenemos 6-7 minutos que jugamos con un jugador más y con un jugador menos. Perdona, que te estoy tapando. Entonces, en balonmano estamos muy acostumbrados a eso. Jugamos de otra forma, jugamos de otra manera. Pero en fútbol, esto puede aportar mucho, por ejemplo, el periodo de superioridad. ¿Dónde estás generando realmente la superioridad? En balonmano hay una frase que es, espera que con un pase más vas a llegar. Y en cierto modo es lo que ocurre aquí, aunque el pase no sea buscado. ¿Quién recuerda, si ha escuchado alguna entrevista de Iniesta, lo que dice Iniesta que le vino a la mente justo cuando recibe el pase del gol? ¿Alguien recuerda lo que dice? Vamos a seguir con la imagen, lo vais a ver ahora. Disculpad por darme la espalda, siempre que nada me enseñan no da la espalda, por eso estoy lateral. Mirad, llega a ese punto y ahora hace un desplazamiento que parece ilógico, que se está desplazando hacia la derecha. De repente hace ahí un cambio de dirección cuando lo que está haciendo es alejarse del balón, incluso arriesgándose al fuera de juego, pero mirad, con un solo pie, con un solo paso, lo que está generando. Cuando empezamos a trabajar con los datos físicos en fútbol, pensábamos que la preparación física era la clave. Yo he sido preparador físico, en fútbol y en balonmano. Ahora sabemos exactamente qué variables físicas son las que aportan diferencia en cada categoría. En segunda regional, en segunda andaluza, perdón, en primera andaluza, en primera RFEF. A estos niveles, la distancia total recorrida en un partido, nosotros tenemos un indicador que se llama R cuadrado, que es, básicamente, nos podríamos poner a dar una lección matemática aquí, pero es muy fácil. ¿Cuántas veces te digo la verdad o la mentira? Si es R cuadrado de un modelo matemático 1,00, te digo la verdad siempre, el 100%. Si es R cuadrado 1%, es poco válido. Pues la distancia total recorrida en fútbol en estas categorías tiene una correlación de 0,0001. El equipo que más corre no tiene relación, hay una diferencia de 0,001% en las victorias y en los puntos conseguidos entre el equipo que más corre y el que menos. Pero ya si vas más al grano, ya vas viendo distancia más de 21 km por hora en el momento que se pierde el balón, ahí sí. Y eso es algo que después en un pequeño debate podemos ver en cada categoría cuál es lo más relevante. Pero la distancia total recorrida no tiene correlación prácticamente en ninguna categoría en fútbol. La tiene en algunas de base de menores, en algunas. Y no es muy alta, es un 16%, es muy poco. Aquí vemos ese desplazamiento de Iniesta. Perdón. ¿Qué está generando ahí? Bueno,
Os voy a decir yo la frase, no la dice nadie, no la recordáis. Hay una que es la que suele decir todo el mundo, ¿no? De la que se hizo el silencio, no sé si la habéis escuchado, ¿no? Que él sintió en ese momento mucha emoción, sintió que se hacía el silencio, pero dijo otra más interesante. Vamos a ver cuál fue. ¿Qué dice él? ¿Qué piensa él? Que lo ha dicho, es muy interesante. Lo ha dicho en entrevistas en audio y lo ha hecho en entrevistas verbales. ¿Qué dice? Cuando controlo el balón, sé que el defensa no va a llegar. Él tenía una sensibilidad especial de un experto de saber cuándo le iba a llegar o no. Él ya sabía. Es como cuando estáis jugando al fútbol y tenéis la sensación que estáis fijando compañeros y que ese de la camiseta azul es el mío. Voy a esperar, voy a fijar a este que me llegue y en ese momento la suelto. Él sabía que no llegaba. Y el modelo matemático dice que también. El modelo matemático de pitch control dice que estaba en zona roja. Mirad la diferencia que hay entre el éxito y el fracaso. La zona esa blanquecina es la zona de duelo. Cuando hablamos de duelos, o la típica, ¡oye, te la llevas todo, qué suerte tienes! Siempre se lleva todos los rebotes. Esta es la zona de duelo. Esta de aquí. Y él sabía, él había generado ese espacio con ese desplazamiento. Si hubiera ido un metro aquí, no lo hubiera logrado. ¿Vale? Y ya, pues el final, lo que sabéis. Respecto a eso. Esto es una interpretación. ¿Que para qué sirve? ¿Para qué se está utilizando esto? Vosotros podéis decir, ya, pero esto es la élite, esto está... Bien. Esto se está utilizando en Inglaterra y en Alemania, ya en las escuelas de fútbol. Y cada vez, cada mes que voy para allá, para Inglaterra y para Alemania, cada vez es un nivel más de base. Esto empezaron siendo las selecciones alemanas e inglesas, después los equipos de élite de primera división, después ya de segunda y de liga regional, y ya están siendo las academias incluso de pago las que lo están haciendo. Esto está sirviendo más para educar jugadores y para enseñar a jugadores y para que interpreten ellos el juego que para la élite. Porque en la élite no suele haber una predisposición a aceptar correcciones en fútbol. En balonmano sí, en fútbol no suele haber predisposición. Tiene que ser muy detallado, muy concreto, en un momento determinado. De hecho, una de las diferencias que yo noto más en el fútbol femenino últimamente, en el fútbol femenino podíamos trabajar muy bien con jugadoras españolas hasta hace 5 o 6 años, pero se está produciendo un fenómeno parecido al masculino ahora, en el cual cuesta más trabajo llegar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inventar una mejor estrategia para llegar. Pero se hacen baloncesto, se hacen balonmano y tenemos que lograrlo. Y ahora podéis pensar, bueno, a mí esto que me importa, esto no lo vamos a poder hacer en campo frío. Yo lo he hecho. Me ha costado lo mismo que esa bolsa de cheto. Ya el problema puede ser otro. Si no lo hacéis, es porque no lo creéis, que es respetable. Hay distinta... Había un libro que habla sobre la cultura y el fútbol, muy bonito, en portugués. El fútbol da muchos colores y sabores. Fútbol de muchos colores y sabores, que te dice, oye, yo vengo aquí a contar mi perspectiva. Yo no vengo a convencerte, no vengo a decirte, este es el único camino. Vengo a decir cómo trabajo y cómo lo hago. Y ahora ya te puede parecer bien, te puede parecer mal, pero así es como trabajo. Vamos a ver cómo he hecho esto con una imagen del Deportivo de Campo Frío. ¿Lo he intentado? ¿Sí? ¿Qué? ¿Ha dicho algo? Mucho guapo. Lo he intentado hacer con vídeo. Os lo voy a confesar. Yo la conferencia la tenía hecha de hace mucho tiempo, pero ha sido esta mañana que no me he puesto. Si lo hubiera dedicado semanas o meses, hubiera logrado hacer un vídeo igual que este. Debido a circunstancias del terreno y debido a la altura con la que graban vuestros partidos, solamente he conseguido fotogramas sueltos, ¿vale? Si conseguís un vídeo con las características que os voy a decir después, os lo proceso y os lo mando esta misma noche. Yo tengo que darme hoy hasta haciendo los últimos informes del Valladolid, que jugamos mañana contra ellos, y antes de ir para allá, como tengo que procesar temas de estos, proceso el vuestro. Si tenéis un vídeo con las características que hay aquí, lo bonito que es, de cualquier época. Yo estoy entendiendo partidos que vi en la Cuenca y partidos que vi en la Sierra de los años 80, los estoy entendiendo ahora. Yo les había hecho un análisis, por ejemplo, lo último que hice fue la final Benfica-Barça de las Champions en los años 60. Estoy ahora dándole el valor, y después vamos a hablar de la recopilación de datos, a cronistas, a periodistas que tuvieron la habilidad de ver lo que realmente estaba ocurriendo en el juego, ¿vale? Y vamos a ver esto con fotogramas concretos. Si yo lo hubiera dedicado más tiempo, lo confieso, hubiera conseguido un vídeo vuestro. Lo he intentado hacer con algún gol vuestro. Tengo un gol, pero son fotogramas sueltos, porque a mayor altura, mayor facilidad.
por ejemplo, en Aracena se hace perfectamente. Interesa también que la cámara esté lo más fija posible. No se necesita, con un móvil se puede hacer. Esa es otra de las ventajas que tiene, que antes cuando íbamos a grabar partido el primer riesgo era volver con la cámara a casa y ahora ya con un móvil pues se puede grabar. Vale. ¿Algo que queráis comentar sobre esto? ¿Alguna duda o qué? ¿Alguna duda, algún comentario que queráis hacer sobre esto? ¿Alguna sugerencia? No admití nada. Antes has dicho que Barcelona lo tenía en tiempo real. Sí. Y ustedes no. ¿Ustedes qué son? Yo trabajo en el Athletic Club. De Bilbao. Bilbao. Eso. Que no es Atlético de Bilbao, que no es Athletic de Bilbao, es el Athletic Club que juega en Bilbao. ¿Y ellos tenían en tiempo real esto? Sí, porque ellos son los que generan en España el modelo. Ellos contratan ingenieros de élite, yo trabajo además en software de balonmano, en el Barça, o sea, yo compaginaba el Athletic de fútbol y durante varios años que estuve allí también estaba en el Barça de balonmano. Entonces yo conocía la metodología y la aplicaba en balonmano. Entonces crean un departamento y lo que hacen es crear este modelo escuchando lo que quieren los entrenadores. Ellos llegan con un modelo diferente de análisis. Pero cuando empiezan a escuchar a los entrenadores, esto no es, lo interesante de esto es que esto no está hecho por ingenieros, esto no está hecho por matemáticos, esto no está hecho por analistas. Esto es la respuesta que el departamento de análisis de datos del Barça da al escuchar las conversaciones, al entrar en los cuerpos técnicos del Barça de fútbol de todas las categorías, de academia, de base, de cantera, y dicen, mira, que estos tíos no van a querer un número, que estos entrenadores, estas entrenadoras, no van a estar hablando todo el tiempo de espacios libres, de líneas de juego, de romper líneas, pues vamos a darle algo que puedan consumir. Aún así, lo consumían poco. Se está usando más en Alemania y en Inglaterra que ahí. Yo recuerdo una reunión que tuvimos con el Hoffenheim, un equipo que, como el Villarreal de allí, un equipo de pueblo que hay alguien que pone pasta. Y yo recuerdo que los del Barça lo ponían allí y en 5 minutos le sacaban más partido con los Hoffenheim que lo que habían hecho en 2 años. Entonces ellos tenían, los analistas tenían la referencia en directo, pero en el descanso el Barça, el cuerpo técnico del Barça no quería ver la imagen. Lo que quería ver era la interpretación de, oye, es cierto, en el trabajo podía preguntar, ¿es cierto que el lateral derecho del Athletic cada vez está consiguiendo ganar más los duelos? Entonces no veía solamente el porcentaje de duelos. Veías que cada vez esa línea era más cercana, que cada vez se iba. El Finidillo, ¿quién lo recuerda? ¿Dónde jugaba el Finidillo? Ya lo metió a los pies, de Mallorca. ¿Y qué más equipo? ¿De dónde vino? Del Ajax. Del Ajax. Él juega una final de Champions contra la Juve. Yo la he procesado recientemente porque todos los... Finidillo siempre comentó que su técnica, lo que él intentaba, era intentar la misma acción todo el partido, que sabía que hasta el minuto 60 él no se iba. ¿Recuerdas cuál era el apodo que le ponían, no? En el campo el Betis, ¿quién es Betis? ¿Aquí? ¿Cómo le nombraba Manolo Melado cuando daba la alineación? La sombra juguetona. Y era la sombra juguetona porque lo que intentaba era pintar, no se iba, y que él al partir del minuto 60, si no le cambiaban al lateral, y de hecho él a veces se cambiaba de banda para que estuviera en el lateral cansado, porque a partir del minuto 60 es casi como la educación de un hijo o de una hija. Tú insiste, no te canses, que a lo mejor cuando cumpla 19 es cuando te vas a decir, mamá, tenías razón, tu papá tenía razón. Pues él siempre comentó que ese fue el partido más extraño de su vida, porque no se fue ni una vez, ni una, ante laterales que sí se iba. Y se demostró precisamente por un documental de la televisión neerlandesa, que estaba trabajando en Bélgica cuando ocurre, que hubo un plan sistematizado de dopaje. Yo he entrevistado a compañeros que estuvieron ahí y se ha demostrado. Además, datos concretos, el plan se publicó y entonces no se iba, él intentaba hacer lo mismo, no se iba porque había en ese momento un plan sistematizado de dopaje que influyó en que los jugadores que se enfrentaban a él tuvieran la capacidad de irse. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues procesar cómo efectivamente, o sea, la curva prácticamente del dominio de cuando hace la finta un jugador, cómo se va. Y eso que es interesante, cuando te dicen aprende a regatear, ve por aquí, ve por allí, se va haciendo eso. Entonces esto después os voy a decir, si lo queréis utilizar, no soy agente comercial, os voy a decir cómo hacerlo gratuitamente. Una pregunta, en serio. Sí. Ha dicho que se puede utilizar en cualquier etapa. Si la utilizáramos, por ejemplo, en una etapa de formación, como infantiles, por ejemplo, ¿cómo relacionaría eso? ¿Cómo se relacionaría esta tecnología con, por ejemplo,
el trabajo de la creación ocupación de espacios libres o el llevar la zona, el balón de zona concentrada a zona despejada, que podríamos decir que pasa más o menos en ese corte que tú has hecho. ¿Cómo trabajarías con las dos situaciones? La primera duda que hay siempre, y es lo que los compañeros alemanes e ingleses están planteando, es si esto coarta la creatividad del jugador o no. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo bueno de los alemanes y los ingleses? Que se plantean los temas filosóficamente, igual que nosotros, pero a partir de ahí hacen más cosas. Y nosotros, aquí somos más de seguir discutiendo, seguir hablando y tal. Ellos dicen, sí, esto de base, pero ya vamos a ponernos a hacer cosas. ¿Cómo lo haría yo? Como para mí un modelo en eso, el Manchester City. Es decir, refuerzo puntual en esas edades que has comentado, infantiles. Ellos tienen una circunstancia especial, que es que no está permitida la competición oficial en Inglaterra en esas edades. En Alemania sí, me sirve de grupo control. Entonces, la forma es refuerzo puntual. Cuando un experto táctico del City ha considerado que la acción está bien hecha, que le sirve en su progreso y que ha aprendido algo nuevo, sobre todo en acciones de descubrimiento guiado, ¿sabéis qué es descubrimiento guiado? Que es un tema muy bonito de ejercicio en fútbol. No es decirte, haz eso. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Mira, vamos a hacer un descubrimiento ya, vente para acá, Piqué. Vamos a hacer un descubrimiento ya. Los dos métodos de entrenamiento son buenos en cada momento. Está el mando directo y el descubrimiento ya. Vente para acá. Venga, pásamela. Pásamela. Estamos pasándola. Pásamela, ¿eh? No dejes de pasarla. Esto es mando directo, ¿vale? Y ahora voy a querer provocar algo en él. Voy a querer hacer descubrimiento guiado. ¿Vale? Mira, ahora esta pieza de aquí la tienes que tener así todo el tiempo, ¿vale? Venga, ya está. No había manera, ¿eh? Era difícil que le diera con la izquierda, ya la ha dado. Ahora no le he dicho que le dé con la izquierda, pero me la ha pasado. Siéntate. Ese es el descubrimiento guiado. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en el City? Que las acciones de descubrimiento guiado, cuando se produce el fenómeno que ellos van buscando, entonces mostrarles esta imagen a los chicos y como refuerzo más emocional que cognitivo, decirles, ¿ves? Es lo que hemos hecho. ¿Te das cuenta? No es de que la da con la izquierda, ¿no? Al final. ¿Eh? Sí. Pues eso. Yo en esas edades eso es lo que haría. Ahora, si eres el Barça, por ejemplo, que tiene el hop, el identificar la superioridad por zona contraria, los desplazamientos como hemos visto en este, entonces lo tendría claro. En infantiles es como enseñar ajedrez. Si es una ahora, en Real Madrid pues sería otra cuestión. Iría más en la línea del FIT. En función de eso. Le doy aquí. Porque es que raca no soy, con la costumbre de no gastar pila, estoy dando aquí. Bien, lo que vamos a ver en estos minutos que nos quedan. Los tres pilares. A veces nos volvemos locos, entregamos un informe de 200 páginas y tres pilares. Para analizar, qué es lo que yo planteo en el libro que ha comentado Mar, en este. Está en la biblioteca de Aracena, por cierto. Si lo compráis, perfecto. Está online digital, pero está en la biblioteca de Aracena. También lo digo. Y ahí lo que analizo es que es tres factores fundamentales y a partir de ahí divide. Rendimiento, ataque y defensa. Para mí es muy triste no saber si fue mejor mi ataque o mi defensa cuando yo fui futbolista, cuando yo jugué. O si los equipos en los que estuve fueron mejores de ataque o de defensa. Muy triste. Está 10 años jugando un juego y no saberlo. Hay gente que no le importa, pues a mí sí. Después vamos a ver el análisis de partido, cómo se puede hacer, y algunos aspectos de análisis de partido que los podéis implementar en cualquier momento de manera gratuita, como queráis. Mi hija tiene 9 años y ha aprendido uno de los métodos. Es decir, si se quiere, no es difícil. Cómo registrar, cómo hacer eso. Y lo que hemos dicho, que lo habéis adelantado vosotros muy bien, el análisis de superioridades. ¿Dónde están las superioridades? Esto lo vimos cuando lo mostramos, ¿mostré al pitch control? No lo llegamos a mostrar. Pues para que veáis que es algo novedoso. Porque novedoso que se pueda mostrar de manera gratuita. Hace 2 años, ahí era cuando nos jugaron nosotros la final. Vale, ¿qué es esto? Esto es la portada de nuestro sistema de datos. Nuestro sistema de datos de la Atleti se llama Data Hub. Esto yo lo empiezo a hacer en 2012, con un libro que nos cambia la vida, de Numbers Game, que está traducido a 27 idiomas, pero no al castellano. Curioso, ¿no? Nos habla un poco de la industria editorial española. ¿Y el Madrid? Ese, ¿eh? ¿Y el Madrid?
En Madrid existe una editorial que lo ha traducido al árabe marroquí, pero no al dialecto marroquí del árabe. Fíjate, lo han hecho antes ahí que en España. Entonces, Mourinho decía que él, el motivo por el cual aprendí idiomas no era porque tuviera un especial interés, sino porque la única manera que podía tener de mejorar era leer en otras lenguas que no fuera el portugués. Esto ya se puede hacer de una manera muy sencilla, actualizada. Yo le regalé a la Aracena esto para la categoría de la Aracena. Y una de las cosas con las que podemos salir de aquí es que vosotros tengáis un panel permanente de esto, de los resultados que tengan los equipos para interpretar. Vamos a interpretar esto, que va a ser muy sencillo. Primero mirad los equipos de izquierda a derecha. ¿Cuál es el equipo que está más a la izquierda? Valladolid. Valladolid y Elche están iguales, al mismo nivel, ¿no? ¿Y cuál es el equipo que está más a la derecha? Barça. Vale. Aquí veis que pone eje de ataque. Eje de ataque. Venga, ¿cuáles son los dos mejores equipos en ataque? Esto sí lo vi. El Betis. El Atlético y el Barça. ¿Y los dos peores en defensa? El Valladolid. En ataque. ¿Vale? Aquí no estamos introduciendo rendimiento, estamos hablando solo de ataque y defensa. Estoy intentando convencer a mis compañeros para que pongan el tamaño del escudo, pero sí lo hemos podido hacer como para que el tamaño del escudo sea el rendimiento. El rendimiento es los puntos por partido, la clasificación, cómo está. Arriba a la derecha es una convención arbitraria que solemos utilizar en ciencia. Arriba a la derecha están los mejores. Abajo a la izquierda están los peores. Y aquí están pues equipos que están progresando, pero cada uno en un estilo. ¿Recordáis los boletines de notas? Vosotros sois más o menos de mi edad, tú no, Omar. Tú ya no eras PANM. Sí. Entonces, claro, ¿cuál era el problema? Perdón, que os he hecho una de láser ahí. PA, a mí me hubiera gustado decir PA, pero ¿en qué sentido? ¿En que es una cabecita loca o en que es demasiado estricto? Estos son los cabecitas locas y estos son los demasiado estrictos. Es decir, la línea verde, los que están aquí en este cuadrante, estos son muy racionales, equipos muy racionales. Y estos son cabecitas locas. Estos son mejor ataque que defensa, están en buen cuadrante, pero mejor ataque que defensa. No extraña. ¿A quién pertenece el Girona? ¿El Girona qué? ¿Aquí? Al City. No es de extrañar. Estaría el inversor del City estaría contento. Lo malo sería estar aquí, ¿no? Que tú inviertas y que quieras. Tú quieres tener un sitio donde poder tener jugadores que estén en un entorno así. ¿Qué hago yo si miro así? Si yo soy de un grupo inversor, digo, ¿a qué equipo español podría enviar un jugador? Pues aquí. Si seguís creciendo aquí, o el Deportivo Campofrío, pues tú también lo mirarás para hacer una cesión, para ir a un equipo, para a la hora de convencer a uno del pueblo para que se vaya o no. No, mira, aquí vas a tener más oportunidades, pero además esto. Algunos lo que hacen es rápido, como los portugueses, esconderlo, si no. Bueno, los portugueses lo esconden, sea bueno o sea malo. Esto se vuelve. Y aquí tenéis la línea. Vale, y ahora la defensa es lo contrario. ¿Cuál es la mejor defensa este año? El Barça. Cuanto más arriba, ¿cuál es la peor defensa este año? El Elche. Y si estás aquí, en estos cuadrantes, la normalidad. ¿Qué es lo interesante? Pues ver el impacto de un entrenador, que es lo que hago siempre cuando llega un entrenador. Ver si de este cuadrante es capaz de saltar aquí. ¿Recordáis del nido? Que decía, del nido padre, que decía cuando cogió la presidencia hace 15 años. ¿Qué mantra tenía? Salto de calidad. ¿Recordáis? Vamos a dar salto de calidad. Pues salto de calidad, desde el punto de vista matemático, era que si ya estaba aquí, iba aquí. Ahora, ¿cuál es la influencia de un entrenador? Si el salto lo vas a dar por aquí, o si el salto lo vas a dar por aquí. Es algo parecido a sociología. El welfare state, el estado del bienestar, pues primero se aseguraron las cuestiones económicas, después las educativas y culturales. China, pues hizo lo contrario. China primero aseguró los aspectos educativos y culturales y después fue al económico. Pues esto es igual. Tú puedes saltar del cuadrante malo al cuadrante bueno, mejorando primero la defensa y después mejoras el ataque, o mejorando primero el ataque y ahora ya mejora la defensa, manteniendo ahí. Eso es crucial. Y eso hace 10 años decía, ya, pero eso es muy relativo porque tú no tienes en cuenta la plantilla. Pues ya llevamos 12 años aplicándolo y el R cuadrado de 0,97. Es decir, es lo que suele ocurrir. Y ocurre muy poco que la mejora sea racional y unidireccional. Es decir, lo idóneo sería mejorar en la línea verde. Eso solamente no es el motivo,
lo investigaré, solamente lo consiguen los equipos belgas. Son los que tienen una mejora racional. Pero normalmente tienes que decir o un camino u otro. Y eso es interesante, porque muchas veces, cuando se tienen las charlas de final de temporada, entrenador, presidente, bueno, ¿qué te ha parecido el equipo? Yo tengo la sensación... Sí, la sensación está muy bien y es importante, hay que tenerla en cuenta. Pero esto se puede hacer también durante una temporada. Puedes ir semana a semana, ir viendo cómo has ido progresando. Eso es algo bonito. Ahora, esta diapositiva la vais a comentar vosotros. Tenemos 3 minutos para comentar esta diapositiva. Esta la vais a comentar vosotros, esta no la voy a comentar yo. Son una pista. El tamaño del círculo es de rendimiento. Cuanto más grande sea el círculo, mejor rendimiento está teniendo ese equipo. ¿Vale? Más puntos por partido. ¿Cómo estamos midiendo esto? Porque vosotros... Puede parecer una gran metodología. El tamaño del círculo es puntos por partido. Un partido gana 3 puntos, un partido empata 1 punto. Divido por el número de partidos... y me da un máximo de 3,00, un mínimo de 0,00. Los equipos que están a mitad de tabla, 1,32 puntos por partido. Los equipos que están en la zona alta, 1,80. ¿Qué te permite eso? Estamos acostumbrados a hablar... Si nos metemos en 30 puntos, ya, pero si va la armada 4, ¿cómo consigues la referencia? Pues 6 puntos por partido. El ataque son goles a favor por partido y la defensa son goles en contra por partido. Ya, pero si un día metes 4 goles y después compensas... Sí, pero es que el modelo tiene un R cuadrado de 0,91. Va a fallar alguna vez, pero un 91% de las veces acierta. Nadie se atreve a hacer un comentario del Deportivo Campo Frío o de la Liga. No tiene por qué ser el Deportivo Campo Frío. Deportivo Campo Frío lo hemos puesto aquí en verde. Esto es la Liga ahora, a jornada 26. Mejores ataques y mejores defensas, este cuadrante. Peores ataques y peores defensas, este cuadrante. Peores ataques y mejores defensas. Mejores ataques y peores defensas. Vale, ¿qué comentan? ¿Qué? Para que comentar. Peores ataques, peores defensas. Sí. Está el verde. Deportivo Campo Frío. El verde lo he puesto para señalar. Sí, 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 pero vamos, aquí está. El peor es ataque y el peor es defensa. Sí. Ya, vamos. Pero continúa. Continúa, si no te hago descubrimiento guiado. Vamos por la línea ascendente, la parte buena. Están ascendiendo, eso lo sabéis, ahora lo vamos a ver, eso lo sabéis vosotros desde aquí. Yo lo que te plantearía como descubrimiento guiado es, si a ti te dieran una responsabilidad, conociendo el ADN de Campo Frío, conociendo las circunstancias económicas, culturales, sociales, el objetivo está claro que es de Catriguero, ¿no? Yo viví en Bea, entonces mira, sé más o menos lo que es de Catriguero. ¿Por dónde intentarías dar salto? ¿Por aquí o por aquí? Porque... este solamente lo hacen los belgas, es muy difícil, es casi imposible. Virgencita, virgencita, que me quede donde estoy, o si queremos algún día llegar aquí o aquí, este cuadrante, ¿por dónde lo doy? ¿Mejorando primero la defensa y después el ataque, o mejorando después el ataque y después la defensa? A veces las circunstancias te lo hacen, se te va un buen delantero y tal, pero tenlo en cuenta, que no sea solamente la barra de bar, que está bien, la barra de bar, pero que no sea solo eso. ¿Sí? ¿Quién lo comenta? Tú planteas que se mejore primero el ataque y después la defensa. Creo que está más pegado a la defensa, a la parte de arriba. Sí, está cercano. Sí. Entonces, defensa está más o menos ahí. O sea, volvernos un hinojo. Un poquito ese error. Bueno, la ruta tampoco está lejana, ¿eh? Y hay hinojo y después ya Trigueros, no está mal. La otra sería, no hay referente. Sería bajar, ese es un problema, no tener referente. Y avanzar, le digo. Y vas a comentar. Iba a comentar que me parece espectacular, ¿no? Pero tú crees que en esta división que jugamos nosotros, con los mejores de primera, segunda, tercera, de regional, de hecho, a mí me parece que es interesantísimo. Podríamos llegar a cabo este tipo de... Hace 10 años me hubiera enfadado contigo, me hubiera puesto a gritar, te hubiera dicho tal y te hubiera hablado de teoría. Pero como llevo 10 años haciendo esto en esta categoría, y he fracasado en algunos casos, pero la mayoría de las veces también ha habido casos de éxito, ahora te digo que sí. Y hay casos de éxito, y puedes preguntar, tenemos aquí un compañero que ha estado y grupos de referencia. El problema que hay es que me encuentro a veces menos humildad en estas categorías que en primera división y menos ganas de hacer las cosas. Esa es la mayor lección que me he llevado en mi vida. Que ha habido años que he dado conferencias en 7 países y en mi tierra no han querido ver. Pero después hay dinero para otras cosas. Después hay dinero para canapé, después hay dinero para no sé qué. Y esto ya elimina una variable, que era que no hay dinero para eso. No, estoy diciendo que es gratis. Si no sé qué lo utilizo. Oye, y a partir de ahí, pues
puede haber otras prioridades, puede haber otras cosas. Es espectacular. Sí. Tú tienes una percepción y yo tengo otra. Entonces yo lo que estoy diciendo es que hace 10 años me hubiera enfadado mucho contigo. Ahora, como ya se ha demostrado que tiene éxito, en algunos casos, en otros no, pero como ya se ha demostrado, pues ahí está. Y podéis pedir referencia. Mira, no sé, pues nada, así un poco a menor escala de cómo lo hemos hecho, sí, prácticamente se ha hecho siempre. Por lo menos yo lo que hacía y lo que sigo haciendo, muchas veces fiarte luego lo que tienes a favor, luego lo que tienes en contra. En el balance, cómo te sale, pues te centras y ciñes más el trabajo semanal o el periodo del mes, que planifica, si te ciñes más en el trabajo ofensivo o en el trabajo defensivo. Pero al final es, de una forma más científica, hacer lo que al menos se ha estado haciendo durante muchos años. Y que ganas tiempo. Que ganas, tiempo. Te ganas, te enteras de la película en la jornada 7, vale, en vez de enterarte en la jornada 2. Entonces esas 5 jornadas pues pueden ser claras. Vale, pues esa era la interacción. Y lo principal es esto, sinceridad. En el SUS somos más sinceros o más abiertos. Porque así es como se puede dar... aquí alguien se dedica a pedagogía, enseñanza, algún profe, algún maestro. Bueno, Omar, que está estudiando las oposiciones, se puede decir, ¿no? Que está estudiando oposiciones, ¿no? Sí, sí. No está en el mercado con la cláusula de rescisión, ¿no? La línea de desarrollo próximo de Vygotsky, es lo que yo te lo agradezco, que la línea de desarrollo próximo es poner una actividad lo suficientemente difícil como para que sea un reto, pero suficientemente fácil también como para que sea aplicable. Si lo pones demasiado fácil o lo pones demasiado difícil, no se da la línea de desarrollo próximo de Vygotsky. Entonces estos debates son los que nos sirven. ¿Por qué? Porque así yo me preparo otro contraargumento para la próxima. Que es así. Gracias. Y aquí, pues vamos a la historia. Yo me he quedado asombrado al ver esta documentación. ¿Por qué? Porque yo he preparado lo que he podido de la historia de Campo Frío con los datos que tengo de mis bases de datos. Pero ahora ya me llevo yo algo en la mochila. Que es que si esto se digitaliza... Y lo triste es que encuentro más cosas de Campo Frío, de Nerva y de Arcena y de los pueblos en los que he vivido. La Universidad de Stanford, la digitalización de Google Scholar, que en todos los proyectos que lleva años hablando la Diputación, la Junta, con distintos colores políticos, y al final, para ver cosas de Campo Frío, de Arcena y de Nerva, me tengo que ir a la Universidad de Stanford o me tengo que ir a Google Scholar. Si esto se digitaliza, vamos a poder tener un mapa así del Campo Frío, vamos a conocer nuestro ADN. Disculpa por si haga con el dedo, que eso no me da la mano. Esto es el electrocardiograma del Athletic Club. ¿Sabéis lo que es un electrocardiograma, no? Lo que dice la salud de una persona, como la del corazón. Esto es, año a año, la posición que ha alcanzado el Athletic. Cuando está aquí arriba, ¿qué quiere decir? Que ganó la liga. Las últimas, la gabarra. ¿Sabéis lo que es la gabarra? Sí, sí. La que saca. Eso es. Cuando ganas ahí la Copa del Rey. O la liga. Sí. Pues aquí fue la última vez que se sacó la gabarra. Y el pico abajo con la pelea con el Betis. En 2005. En la semifinal, pero que ahí casi se defiende. Con un partido contra el Levante. Este fue la peor temporada de la historia. Se observa una tendencia descendente. Esto lo tenemos, Omar, estudiado históricamente. Impacto de legislación. Sentencia Bosman que permite... ya más de 3 extranjeros por equipo, decreto 1006 que permite la cláusula de rescisión, con la que te vas a poner el Ayuntamiento de Campo Frío como te saque las oposiciones. Aquí tenemos cómo el impacto social influye en los distintos ámbitos y cómo la oposición va haciendo, pero esto es solamente de rendimiento. ¿Qué me interesa ver? Me interesa ver el rendimiento del ataque y la defensa. ¿Por qué? Porque si soy un equipo que en 30 años ha estado siempre mejor el ataque que la defensa, pues algo pasa en ese pueblo. Por ejemplo, Guipúzcoa. En Guipúzcoa, la provincia donde está San Sebastián, pues no suelen tener jugadores rápidos. Y eso ya les influye a la hora de buscar un determinado tipo de juego, un determinado estilo de juego o lo que buscan fuera de allí. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues saber cuál ha sido el histórico desde que existe el Deportivo Campo Frío en rendimiento, ataque y defensa. Una de las grandes aportaciones. Yo estoy, por ejemplo, reconstruyendo el estilo de juego que tuvo el Betis en la liga que gana en qué año. 34-35. 33-34 la de la CUP. 35. Con crónicas así ya podemos convertir. Ahora ha salido un libro, que es este, con otros compañeros, que hemos hecho, que es unas categorías determinadas para analizar el juego de los jugadores. Pues ya, no tenemos vídeos de cuando ganó el Betis la Liga, no tenemos vídeos de estos partidos deportivos de Campo Frío, pero podemos extraer aspectos del modelo de juego. El otro día, Iríbar, habéis visto la iniciativa que han tenido con el Chopo, ¿la habéis visto?
¿Habéis visto en la tele lo que ha pasado con los porteros vestidos de negro el fin de semana pasado? No. Ha cumplido 80 años nuestro portero histórico en el Athletic Club, Iribar. Y como homenaje, como él siempre juega de negro, se han puesto de acuerdo y la federación ha apoyado que los porteros pudieran vestir de negro, incluso dos de diferentes equipos del mismo partido, para hacerle un homenaje. ¿Cuál es el único dato real que puedo tener de Iribar o incluso de Arconada? De Arconada sí tengo vídeo, de Iribar poco. El único fiable que hay, gracias a la prensa, son los penaltis. Penaltis que recibió Iribar, penaltis que paró y si hubo gol o no en los penaltis. Es el único dato fiable que tenemos desde esa época. Y él, por ejemplo, Iribar, no es el portero de la historia que más penaltis paró, pero sí es de todos los registros que existen internacionalmente, el que más disuadía. ¿Qué es disuadir? El que más hacía que el rival se asustara y tirase o al poste o fuera, también por la envergadura del cuerpo. Eso lo sabemos gracias a crónicas como esta. Y aquí se puede hacer un trabajo muy interesante respecto a lo que vamos a ver aquí. Yo lo he hecho con los datos que he podido. Y es rendimiento del campo frío en las temporadas que tengo en una fuente de datos. Lo podría hacer con la federación. Esto es con la preferente.com. Con la preferente.com tengo la 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, la 2021 y la 22-23. Ahí hay una que se retira el equipo, ¿no? Sí. La 2018-19, creo. ¿Cómo veis? ¿Vale? Bueno, a ver, necesitamos introducir todas las temporadas, no es difícil, solamente es poner un número de la clasificación y si era una categoría más baja, hacerle una pequeña corrección. Pero bueno, no está mal, ¿no? A medida que van pasando los años, está teniendo ahí una buena clasificación. Y ahora esto es el ataque. Hemos hablado del rendimiento. Pero ahora, ¿qué posición ocupa de los 10, de los 15 equipos, 16? ¿Qué posición ocupa? Oye, pues el ataque va en mejoría. Este es el ataque. La defensa aquí se nos corta un poco la diapositiva. Demasiado que lo hemos conseguido con los BGA. Pero aquí la defensa vemos también una mejoría. Y ahora vamos a ver qué es más importante para el campo frío históricamente con esta pequeña muestra. Eso yo sería hacerlo con más. Pero aquí ya tenemos una pista. Y es que a veces es importante, aunque no le vaya a dar una aplicación práctica, la visión. Tener una visión. La curva azul, veis que es el rendimiento del Deportivo Campo Frío, ¿veis? ¿Cuál es la paralela? ¿Cuál es su media naranja? ¿La gris o la naranja? La gris. ¿Y la gris cuál es? Defensa. El, históricamente, lo que tenemos estudiado, el éxito del Deportivo Campo Frío ha tenido más R cuadrado, ha tenido más importancia la defensa que el ataque. Es decir, parece que si es rendimiento, parece que va por aquí. Pero bueno, también es el argumento, está muy bien el argumento que se ha utilizado. En esto ya, entre comillas, somos casi buenos. Vamos a intentar no convertirnos en mediocres, sino mejorar lo otro y mantener eso. Allá son las estrategias que se pueden aplicar. Y esto, pues que sería interesante utilizar esa documentación, digitalizarla, para poder dar ese paso. Estas son las métricas fundamentales con las cuales trabajamos actualmente en fútbol. Se llama el modelo de eslabones a gol. Tradicionalmente hemos trabajado con los tiros. Pues la final de Argentina contra Francia, pues hubo 20 tiros por parte de Argentina. Qué curioso, el doble, tanto en tiros totales como en tiros a puerta que tuvo Francia. Pero esto ya no nos sirve tanto. El número de tiros ya no nos sirve tanto. Ahora queremos saber la calidad del tiro. Y esto es una escala que nos dice cuántos goles deberías haber marcado en función de la calidad de los tiros que has tenido. Se llama expected goal, expectativa de gol. Esto es el dominio, es decir, en función de las llegadas al último tercio y al área, y cómo llega, la velocidad de la jugada, cuántos goles debería haber marcado. Entonces, ¿qué se observa? Que este partido fue un partido al final de 4-3, y que la buena portería francesa es la que hace que lleguen a la prórroga, porque Argentina debería haber marcado 4 goles por la calidad de tiros, pero consigue 3. Y es por la portería francesa. El Dibu, sí, hizo una parada muy espectacular, pero llevaba un debe previo. Fue más periodístico el saltar al Dibu en los 120 minutos. En la tanda de penaltis, sí. La tanda de penaltis sí fue debido al Dibu y lo tenemos medido. Bien, pues todo esto, que esto también era inalcanzable, esto lo podéis tener en todos vuestros partidos, si aprendéis un método, que es muy sencillo. O sea, te vienes aquí. Este es el vídeo de YouTube. Perdona. Me he pasado con el tiempo, disculpa. Tú me vas orientando, ¿eh, Omar?
hice el vídeo de YouTube y lo quería poner ahí simplemente como ejemplo. Que tenéis ya los recursos en... Que tenéis ya recursos, o que podéis hacer eso online, se puede hacer ahí, incluso hay en Google Drive, podéis poner el vídeo digitalizado del partido, y una vez que se tiene ahí, pues simplemente se utiliza una app gratuita. Yo no me llevo nada, por el número de descargas, por nada, no me llevo nada, absolutamente nada, no hay conflicto de intereses. Se llama Multicounter, la podéis cargar en Android, yo trabajo solo en Android y en Windows, no trabajo en iPhone, en iOS ni en Mac. La descargáis, yo puedo habilitar una web donde aparecen estos modelos, donde yo aquí he introducido gratuitamente todos los algoritmos, todas las fórmulas que yo he desarrollado durante años, para que una persona con 50 minutos de formación, un taller de 50 minutos, tengáis esto, vosotros analizando, esto lo podéis tener en cada partido. El dominio, y nos vamos acercando poco a poco al gol. La calidad de los tiros, la calidad de los tiros a puerta y los goles, y la relación con el rival. También vais a tener esto, las llegadas al último tercio del área, que son cruciales. El número normal de llegadas al área en un partido de esta categoría son 14. El número normal de llegadas al último tercio es 38. Ya tengo una información. Si en la primera parte he llegado 5 veces al área solo, es poco. Si he llegado 10, es mucho. Eso no es alta tecnología, ¿eh? Apuntamos cosas menos relevantes. Eso es, considerad que es importante, que no tiene por qué serlo para vosotros, y queréis hacerlo. Eso se puede hacer con palitos, con... ¿Qué es lo difícil? Saber, a mí me ha llevado muchos años, saber que son 14 las normales en esta categoría. Eso es lo complicado. Entonces, tenemos aquí. Entonces, esto lo podéis cargar todo y podéis crear vuestra propia plantilla aquí para registrar sin necesidad mía. Ahora, yo le puedo pasar a Omar o al ayuntamiento una web de descarga en la cual, sin malware malicioso, tenéis todas mis fórmulas aquí y las podéis aplicar. Y es simplemente, mira qué fácil. Gol, anoto ahí. He llegado al área, le doy ahí, que me equivoco. Para mí lo fundamental de hacer una app así era que si te equivocas, le puedas dar marcha atrás, le puedas dar para atrás, y por eso elegí esta, ¿vale? Y el registro que yo voy a hacer mañana en Valladolid, esto también lo podéis tener. Esto ya es un curso de más tiempo, esto ya lleva 3-4 horas, pero que en una tarde es más difícil saber poner café en una cafetera, es más difícil que esto. Y aquí, pues, lo que hace el Deportivo Campofrío y lo que hace el Vigo. Y esto es lo que yo hago en directo. Te da mucha más información, pero te da esta también. Y lo más importante, te la da en directo. Yo tengo una llamada telefónica en el minuto 25, en el minuto 70, con mis compañeros que filtran al banquillo para dar esta información y para filtrarla. Y más. Pero esta es parte de ello. Entonces, simplemente para que veáis un ejemplo más de pitch control, este fue en la Supercopa contra el Barça. Ahí, lo importante es ver dónde va a generar. Aquí es Muniain, perdón. Aquí es Muniain, el que va a generar una isla. ¿Veis aquí cómo esta isla cada vez mayor? Porque este se va aquí. Pero bueno, la ventaja la sacamos en el pico del área y con jugadores delante. Ahí el mérito fue de la jugada. Muchas veces ponemos esto. Les ha sorprendido porque esto lo espero siempre. Yo puedo hacer eso es. Es importante lo referente. Y el Atlético no tiene más ahí, no valió. ¿Qué? Sí, eso fue un contraataque. Nos queda algo pendiente, acuérdate. ¿Y sí que valió? ¿No era fuera de juego? Nos queda algo pendiente, no, fuera de juego no fue, pitaron mano. Pitaron mano. Pero hubo una. Bueno, paga si no grabo. ¿Qué es lo interesante de esto? ¡Wow! ¡Vale! Pero en el anterior no, ¿por qué? La espectacularidad del fútbol está vinculada al tiro, al XG. La acción de Iniesta era probablemente más espectacular desde el punto de vista del juego. Pero no nos hemos dicho ¡oh, maravilloso! Este ha sido el tiro, es lo que nos levanta del asiento. Razón y emoción. Sé que los que no son cartesianos van a criticar esto, de no dividirla, de lo holístico. Es verdad. Y es debatible, un debate muy interesante. Pero aquí hemos visto el ejemplo. Aquí lo hemos visto. Les ha levantado del asiento. Y desde el punto de vista del juego no era tan relevante. Porque no hemos conseguido una ventaja, hemos conseguido un tiro en el pico del área. ¿Sabéis qué probabilidad de gol tenía Iñaki Williams ahí? Tenía
un 4% de probabilidad de gol. Dios. Pero gracias al buen pie, tuvo un 89, el trayecto del XG al XGOT fue de... Tiene que ser el mismo, fue de 0,04 a 0,89. Vale, pues ya estamos terminando. Entonces muchas veces aplaudimos. ¿Qué estamos aplaudiendo? ¿El juego o el pie? Ahí sí, se creó una ocasión, pero te dio un 4%, no te dio un 89. Bueno, pues ¿qué es lo que he hecho aquí? Vamos. ¿Esta acción la recordáis? ¿Sabéis cuál es? Vamos a poner el pitch control del Deportivo Campo Frío, ¿no? Vamos a llegar ya a este momento. ¿Qué acción es? ¿Quién la recuerda? Esto se busca cuando se hace selección de personal, de analistas, la memoria es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. ¿Qué acción puede ser? Esto se busca mucho en los analistas. El empate. Exacto. Sí, señor. Vamos a ponerla. A ver cómo fue. Ahí hay alguien de la Argentina. Está muy interesante para analizar porque hay una salida de balón, hay una tracción de la presión. Ah, ese pase se llama en análisis de fútbol crossover. Ese es el pase más peligroso en fútbol, el que tiene mayor valor de PV, de posesión balón. Otra vez. Ese pase atrás, que se le denominaba antiguamente pase de la muerte. Sí. ¿Quién es? No. Al finalizador. ¿Pero? Al finalizador. No, pero qué interesante eso, el autor. Vamos a tener una transición posiblemente en deportes de equipo en los próximos 20 años. Y posiblemente en 20 años, cuando tengamos las crónicas periodísticas, se va a decir autor, finalizador y creador. Esto es como los negros en literatura. El autor, nuestra generación ha crecido que el autor es el finalizador, pero si aplicamos aquí hay un método que se llama XT, Expected Threat, expectativa de amenaza. ¿Quién ha sido el jugador que ha creado la mayor amenaza? ¿Quién ha sido el jugador, la jugadora que pone la mecha para que surja el gol? Ahí lo difícil era crear un crossover, un pase atrás, eso era lo difícil. La otra no está mal. El tiro está mal, pero el crossover era difícil. Y la superación de línea también. Y todo eso tenemos un valor matemático de cuánto ha sido. ¿Cómo se calcula ese valor matemático? Con las borrascas y los anticiclones. Zona roja. Zona azul. Deportivo Campo Frío. Ahí lo tenemos. Y aquí, ¿qué es lo interesante? Que se estaba metiendo en la boca del lobo, ¿no? Zona roja era la de dominio del Paterna, ¿no? ¿Es el Paterna? Zona azul es la zona de dominio. Ahí estaba dispuesto el equipo de tal forma que era difícil esa salida, ¿eh? Estaba en... O sea, algo que en principio era una desventaja, la convierte en un gol. Es una buena virtud del equipo, esto en salida de balón. Es una buena virtud. Arriesga y fija. Se está metiendo en la boca del lobo, pero arriesga y fija y termina saliendo bien. Porque la zona roja... ¿Veis que hay un vector que es como un globo? Perdona, os he dado ya varias veces, por cierto. Me vaya a denunciar por desprendimiento de córner. Por cierto. Aquí veis cómo se está generando ese espacio. Es decir, no está haciendo lo contrario de Iniesta. Está generando ahí, porque donde está ahí es hacia el azul. Ya vuelve el balón, ha conseguido atraer. Aquí hay un núcleo, aquí hay una isla. Se ofrece muy interesantemente hacia la zona en la que ahora sí va a tener una ventaja, y la ventaja que es tiempo. En fútbol actualmente de élite hay una métrica que se llama pass tempo, que la podemos medir también con vosotros, que es el tiempo que tengo para decidir. Actualmente son 3 segundos, hace 20 años eran 4, y esto es como la inflación y los precios. Cada año es una décima ese mismo menos, y en vuestra categoría también. La velocidad a la que jugaron vuestros padres es mucho menor a la que jugáis vosotros en el Deportivo Campo Frío. Tenemos calculado que la categoría es 5,7 segundos. Tiene 5,7 segundos para decidir. Y eso es este espacio. Ahí atrae. Oye, es arriesgado porque lo atrae, pero logra fijar. Lo atrae otra vez aquí, en la zona peligrosa, pero ya se ha generado aquí un espacio. ¿Veis? Esto rojo de aquí, el pitch control, se ha logrado convertir en esto.
al haber fijado ahí, ya lograr eso. Y eso era los centrales. Yo no seguía las conversaciones, no era capaz. No, los centrales, consigue tal. Te hacían señaladas así con las manos en vez de utilizar pizarra. De esta manera es didáctico. Lo tenemos ahí. 27 céntimos de euro me ha costado hacerlo esta mañana. Ya tiene aquí la posición. Si hay aquí un carril peligroso, ¿ha visto algo? El lince, el leopardo, ¿ha visto algo? ¿Ha visto la presa? Y ya tenemos ahí el crossover, que es la clave. La acción que más espectitriz tiene y gol. ¿Vale? Eso es lo que me ha hecho bien. Resumen. Rendimiento, ataque y defensa. Puntos por partido, goles a favor por partido, goles en contra por partido. ¿Qué perfil tenemos? ¿Lo vayas a utilizar después o no? ¿Vayas a tomar decisión o no? ¿Pero qué perfil tiene? ¿Tiene mejor ataque que defensa? ¿Tiene mejor defensa que ataque? Históricamente, ¿cuál es tu ADN? No pensaba que fuéramos a tener este privilegio. Esto se puede digitalizar y se puede hacer de esa manera. Claro, si la persona que lo ha recopilado, es interesante, no, pues tiene la libertad y el derecho a establecer eso. Perdona que lo voy a poner en grande. El análisis de partido. Perdón. Análisis de partido, post partido. A mí me decían que era el que hacía las autopsias, que lo que tenía que hacer era dar el paso para hacerlos en directo también. Esto en directo, yo de hecho en el Athletic es en directo cuando lo hago. Y lo podéis utilizar. Oye, algo tan simple, no os digo que utilicéis tecnología, pero ¿cuántas llegadas al área hemos tenido y nos han hecho? ¿Cuántas llegadas último tercio hemos tenido y nos han hecho? 38 lo normal por partido. 20, 19 llegadas al último tercio que hago y que me hagan. ¿Por qué? Porque hay muchos partidos que llegan 0-0 al descanso y no sé qué decir. Y ya los tiros, cada vez menos importante la información. Pero llegadas al área y último tercio, sí. Ahora, ¿cuáles son los cuatro factores clave a considerar en un partido? El dominio, que es la PV, la posesión, ¿vale? Dominio. Después el labor más cercano al gol, que es la expectativa de gol, el XG. El expected goal on target, que es dónde la pones entre los tres palos. Y todo eso traducido a goles. ¿Cómo debería ir el partido en goles basado en eso? Oye, si es un partido en el que hemos dominado, ¿qué es lo que se utiliza menos? Pues el porcentaje de posesión. No me interesa saber si tengo un 60% de posesión. Me interesa saber si por la calidad de posesión que he tenido, que la vamos a expresar en llegada al último tercio del área, y otros aspectos también se pueden poner, pero con esos dos básicos, hay una fórmula, que la podemos dar después, no me he traído la pizarra, pero hay una fórmula que con llegada al último tercio del área, simplísima, que la puedes introducir en el móvil, te dice cuántos goles deberías haber marcado y cuántos goles deberías haber encajado. Simplemente con llegada al último tercio y al área. Y después, os he recomendado dos métodos gratuitos, la app Multicounter, que es gratuita, el Excel. No es gratuito, pero podéis utilizar Google Sheet, por ejemplo, que sí es gratuito. Y que lo podéis utilizar en un móvil también, Google Sheet, para ese método. Y que se traduce en eso. Y yo os ofrezco los algoritmos como software libre para que se utilice como quiera y lo puedo disponer en una página web. Y la solución de Pitch Control. ¿Qué es el Pitch Control? ¿Recordáis qué es el Pitch Control que le hemos hablado? Sí, pero las nubecitas esas, los anticiclones, las borrascas que hemos visto. El control de campo. Eso es, el control de campo. Eso es. Y bueno, aquí podríamos hablar, ¿esto lo conocéis este gráfico? ¿Os suenan nombres ahí? Sí. Sí. Alberto. No hay ninguna aquí, ¿no? Este gráfico lo habéis visto alguna vez, ¿estáis familiarizados con él? Esta es una de las explotaciones que se puede hacer, por ejemplo, de la preferente.com que no se suele hacer. ¿Qué es lo que hago yo? Tomar estos datos en bruto y ahora hacerlo por partido. Pero aquí ya te está diciendo si juegan mucho y si han marcado mucho goles. Entonces, voy a quitar la imagen en ese momento, ya con esto terminamos. Sí. Gracias. Lo que traslado es: se puede analizar datos y se puede analizar vídeos. Mi experiencia es: en algunos casos no es adecuado, pero en la mayoría de los casos que trabajan en esta categoría, sí es adecuado. Uso que recomiendo: Android y Excel o Google Sheet. Le podéis sacar mucho partido. Con aspecto que haréis vosotros. Tenías ahí una plantilla blanca. ¿Y qué es lo que quiero trasladar? Que ya no hay barrera económica,
que ya la barrera que pueda haber para aspectos que trabajamos en élite, trabajarlo en base, la barrera ya que pueda haber es conceptual o es de visión o es de estrategia, que no es ni mejor ni peor. Pero esa es la barrera. La económica ya no la es. La económica es otras cosas. Pero en esta ya no lo es. En esta ha dejado de serlo. ¿Vale? Las diapositivas se las he pasado mal. No tiene propiedad intelectual más allá de citarlo si para un artículo académico, científico o de cualquier tipo de publicación que se me cite, pero se puede utilizar. Y pues estoy disponible para cualquier pregunta, amenaza, respuesta, lo que queráis. Lo que esté aquí. Tenemos 5 minutos, ¿no? 5 minutos, ¿no? Gracias. Yo, en el correo electrónico, me comprometo a responder en un plazo de 30 días mínimo. Pero si queréis comentarlo, mejor comentarlo ahora aquí y así lo compartimos todo de cualquier tema, de incluso de algo que no hayamos hablado, de metodología de entrenamiento, sí. Te hago una pequeña pregunta, pero no dijiste que me ha encantado, pero con tu sensación profesional a estos niveles, ¿qué piensas que va a pasar con el Barcelona, con el tema de los árbitros? Yo sé que tiene que ver con esto, pero está dentro de los niños. ¿Y qué se rumorea, Anselmo? Rumores no te puedo decir. ¿No lo puedes decir? No, ni le echo. Mira, yo te digo lo que ha dicho nuestro entrenador en la rueda de prensa a las 3, venía a las 4. Venía de camino del. Recogió el autobús en Santiponce, me ha recogido Omar en Alacena. Nuestro míster lo ha dicho a las 4 y cuarto, lo han preguntado en la sexta, en la rueda de prensa, y es. Hay una investigación judicial, que no se hagan investigaciones paralelas. Si llaman a alguien a declarar, pues irá a declarar, y que la justicia determine lo que tengan que hacer. Te hago la pregunta porque de alguna manera esos árbitros, o sea, ese señor se debería hacer algún tipo de informe parecido a esto de los árbitros. Mira, el informe, mira, aprovecho, yo trabajé en el Barça 3 años, en balonmano. Yo llego justo 2 meses después de que Enrique Negreira, como se ha publicado, salga. El tipo de contrato que a mí me hicieron era muy parecido respecto a informes. Lo que pasa es que los míos eran informes de balonmano. Pero has visto que en una serie de otro. Entonces yo tenía que hacer informes técnicos, yo tenía que presentar al equipo de balonmano informes técnicos, no de arbitraje, del juego, de esto, de lo que habéis dicho. Y yo recuerdo que será muy estricto en el tipo de normativa que había que hacer, en todos los trámites, todos los pases que se había que hacer. Entonces, la justicia está actuando, la legislación se cambió hace 5 años precisamente para que estos temas se pudieran perseguir. Hay una investigación abierta y para eso está la justicia y que actúe. Otra cosa son ya las consecuencias que puede haber también desde el punto de vista deportivo o de FIFA. Eso ya es algo que está ahí determinado. Gracias. A ti. ¿Algo más que querés comentar? Si yo no, te preguntaría, sobre todo con información para todos los que estamos aquí, ¿no? Sí. ¿Qué aplicación para el análisis pues recomendarías tú para estos niveles? Y añado otra. Y dentro de la plantilla de corte, sí. ¿Qué? Llegadas al área y llegadas al último tercio. Las llegadas al último tercio, en función de cómo es vuestro campo, si es un campo de albero, si es un campo de tierra, es más difícil. Necesitas una referencia de una torreta, necesitas una referencia, te hace no ser exacto, pero las llegadas al área sí. Entonces, creíamos que el número de tiros era relevante. No es muy relevante el número de tiros. Después de haberlo investigado, de haberlo estudiado, no es muy relevante. Lo relevante es el número de llegadas al último tercio y el número de llegadas al área. Entonces, si podéis medir el número de llegadas al área, incluso también en fútbol 7, es algo muy relevante porque te está dando información al descanso. Cuando tienes el acumulado todo el año, te dice si estás llegando mucho al área, pero no eres capaz de materializar en gol. Entonces, mi recomendación es esa. Hay una fórmula, no la puedo escribir aquí, pero bueno, no da tiempo. Pero hay una fórmula que, con el número de llegadas al último tercio, el número de llegadas al área, te dice cuántos goles deberías haber llevado marcado. Entonces, te habla también de un concepto que se utiliza en educación, que es proceso y resultado. El resultado son los goles. Pero cada vez en el fútbol estamos más cercanos a lo bonito del trabajo entre los entrenos y otro, la educación, la enseñanza. El proceso. Y el proceso es la PV, ¿eh? El número de goles que deberías llevar marcado en función del número de llegadas al área último tercio. ¿Por qué? Porque al final de temporada eso es lo que correlaciona. En un partido puedes tener más. El fútbol es el deporte donde el favorito gana menos.
de todos los estudiantes, 35%. Pero si tú tienes ese indicador, que es un indicador de proceso, mi recomendación es medir al menos el número de llegadas al área que se da en un partido. La referencia es 14 por partido, la referencia es 7, y te está dando una información muy, muy valiosa de tu ataque, de tu defensa, de tu proceso, de lo que vas buscando y de lo que vas haciendo. Esa es mi recomendación fundamental. La otra, que os descarguéis la app Android, que le dé a Omar la descarga y que la utilicéis, porque os da pues, la misma información que hay en Elite o que incluso el equipo de Elite no tiene. Es todo muy colectivo, no entramos en temas individuales. Para temas individuales, mira, la de euro por minuto, como no quiero hacer publicidad, lo pondré en enlace, la del pitch control del vídeo, y también pondré los recursos gratuitos para quien quiera aprender Python o R, que lo pueda hacer ahí y hacerlo gratuito. Bueno, mister, ¿qué te ha parecido? Encantado y estamos sí, todos. Quiero decir que en las juntas directivas ahora de los sí. De los clubes bases hay que contemplar la figura que va a controlar todo eso, ¿no? En Inglaterra es obligatorio, por decreto, en Inglaterra yo me encargaba de hacer la inspección de eso, ¿eh? En Inglaterra, además de la revisión de fichas, se hace una inspección para ver si está y el número de horas que está. Es como el monitor en una piscina. En Inglaterra es por decreto. ¿Por qué? Porque al final tú estás recibiendo un dinero del Estado. Y el Estado lo que quiere también es que haya un proceso de formación y un proceso de excelencia. En Alemania no es obligatorio, pero si no lo haces no tienes subvención. En Inglaterra es que no puedes jugar si no lo haces. En España yo he tenido dos grandes luchas, una entre 2014 y 2016, donde logramos entrar a la Federación y la Liga, donde me fui a trabajar a una multinacional belga para lograr eso, y por aspectos políticos no lo logramos. Y ahora volveré a la carga de nuevo. Y la intención que hubo por parte de la Federación Andaluza fue hacer un proceso de calidad donde se evaluara, pero se evaluaba material e instalaciones, pero no este tipo de cosas. ¿Mi objetivo cuál es? Que eso se haga. En Portugal hay un proyecto también para hacerlo y mi objetivo es que esto se haga. Si no, desde un punto de vista de costar dinero, que se vea al revés, que es lo que se hace en Hungría y en Suecia. Que te den dinero. No que tú tengas que pagar dinero con eso. No, es que encima, si lo haces, te pagan. Que es en la línea de lo que iban los fondos FEDER. Oye, que es que no te va a costar traer aquí una panadería artesanal que no sea lo típico de siempre. No, es que encima te van a dar dinero por eso. Entonces, esa figura da ventaja competitiva, mejora los procesos y permite tener visión. Me parece brillante, como lo apuntado. Gracias. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Gracias a vosotros por tu alegría. De posición del equipo de fútbol de Campofrío. Prensa. Dario. Cartelería. La ficha de jugadores. Una carpeta muy abundante. Libro de actas.
No, no es aquel talón. Vale, vale. Es diferente. Pero contable. Camiseta. Trofeos. Álbum de fotos. Un libro de que la conferencia esta tarde. Anselmo Ruiz Alarcón Quintero. Y esto es lo que la obra. Y esto es lo que la obra. ¡Qué alegría!